sports. It's in the game. Streets in Seattle. She said, honey, I don't got much time to talk. I broke down cause I knew what was next. And she said, I'm okay, but I'm locked in a holding cell till someone gets me out. Can you help me? I have no one else. So there I was, a defenseless middle kid, crying out for the right words to say. Sorry, I can't do anything at all. So I hung up and called you. I hung up and called you. Cause you were the one. Oh, you were the one I needed.
galaxy's finest. Wonder what Optimum Prime is. Never underestimate your highness. Stripped in melanin, galaxy's finest. Put a bit of pressure on the spirit of the highest. Do it, I will. Do it, I will. If they don't believe me, then you betcha I will. If they don't believe me, then you betcha I will. Better be happy, love, for the betcha I chill. Flow. Where my go? Oh my god. If I'm not seeing it, oh my god. Yet you never know what you got till it's flow. Hola, hola, ¿cómo les va? Mario Kempes y con ustedes Fernando Palomo. Ya estamos listos, Marito. Tengo unas ganas que el árbitro haga sonar el silbato para que comience de una vez esto. Ayala. El árbitro diciendo que es lateral. Esa pelota que va por la banda. Hay peligro en el pase, ojo. Fuerte por abajo. ¡Gol! Con esto se abrió el marcador. Aproveche, Master, que el arco está abierto. ¿Alguna vez? No me acuerdo. Ha pasado tantos años de esto. Pero si me cae ahora, sí que le empujo y la meto. Bien abierto. Ayala. Esto puede terminar en gol. Bueno, el centro le cae un compañero, pero está encimado. Otro gol y así de rápido cambian las cosas. Será una reiteración decir que este equipo lo está pasando bien en este momento. Le han llegado dos goles rápido. Están muy confiados. Vamos a ver qué pasa con el equipo. Y con esto la pizarra 2-0. Y la gente, pero muy disgustada con el árbitro, que no le ha cobrado el penal. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¿Lograrán achicar diferencias? Bueno, muy buen atajado del arquero. Y la verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. El córner que llega al área. Hace falta que diga algo, se les pegó espantoso. Mirá que desaprovechar estas oportunidades. A continuación el lateral. Desde ahí le pega. Despeja y aleja el peligro. Se viene el tiro de esquina al área. Se ha cortado la jugada. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Ahí, muy cerca. Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad, se le acaba de ir ahora. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. ¡Ojo con este pase! Y ahora,
Esa pasó un pelito de Mr. Chip. Interceptando el pase. Ese buen centro. Era bueno el centro, no lo aprovecharon. Ayala. Cuánta elegancia. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Cuidado que puede terminar en gol. Se viene el bombazo. Lo hace, lo hace. ¡Gol! ¡Formidable la comba! Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Y ahí le pega. Impresionante lo que acaba de salvar. Tiro de esquina justo al corazón del área. Si estos muchachos siguen así, hoy vamos a tener, Fernando, que agarrar un camioncito para llevar tantos goles. La verdad. Ahí va, habilitado para definir. Esto puede terminar en gol. Esto puede terminar en gol. ¡Gol! ¿Servirá este gol para algo? Pregunto nomás. Servirá seguramente para que no haya tanta diferencia de goles. Ahí va la pelota y el arquero con tranquilidad se queda con ella. Esa pelota es buena, cuidado. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno, el contacto con la pelota, horrible. Hay peligro en el pase, ojo. A ver en qué termina esto. Gran atajada, pero sigue el juego. Alejándola del arco, está el portero. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Gran pase, puede ser! Córner al corazón del área. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Han regalado la posesión. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Ahí va la pelota en el área. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Máxima concentración, centro peligroso, cuidado con las opciones. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Se cruza para taparlo. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya. ¿Será que se viene el gol ahora? Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el... El árbitro señala el final del primer tiempo. 4-1 el marcador. Descanso, Mario, en este partido. Hoy a uno de los...
Nos vamos a meter ya en el segundo tiempo. Ojalá que también se meta el otro equipo, porque la verdad que le están pegando un repaso formidable. Fácil recuperación del balón. Una historia la que contamos antes y otra la que está contando el partido. Iba a ser... ¡Se ve el zapatazo! ¡Gran tapada del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? El córner que llega al área. ¡Ojo con este! ¡Viene! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Le pegó maravilloso el balón! ¡Ahí no hay espacio para nadie! Hay equipos que saben manejar muy bien la pelota parada. En los córner, bien cobrado, el remate impresionante. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Gran corte defensivo. Pierden el balón. Esto puede terminar en gol. Y la chimbomba va a ser suya. Ojo por fuera, son peligrosos. Esa pelota es buena, cuidado. Y la pelota no tiene dueño. Decide reventar la pelota. Lateral. Regalado el balón. Y ahí avanza con la pelota para meterse de nuevo en el partido. Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Tiro de esquina al centro del área. Y esta jugada no llega a nada. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Han regalado la posesión. Cuidado con esto y puede ser. Gran respuesta del arquero y la bocha lejos. Atento que parece buena. Fantástica jugada. Qué responsable este muchacho como entró. Y fíjate que no se dio cuenta que estaba dentro del área. Era muy peligroso. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Gran pase, puede ser. Gran centro. Buena salida del arquero. Cuidado que puede terminar en gol. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Lejos se va la pelota. Mantiene la pelota y se acerca. Y ahí le pega la pelota. Atajador impresionante con el disparo ahí nomás. Tsunami de oportunidades en el área. Pucha el segundo poste. Era de esperarse que anotara. Ya le tocaba. Intentaba de todos lados. Se va directo al arco y el árbitro lo detiene y fuera de juego a Orsay. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido.
¿Será que se viene el gol ahora? Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Buen disparo! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. No creo que este haya sido el final que esperaban. Ahí están buscando el contraataque. Salió el arquero a cortar ese centro. Esa pelota es buena, cuidado. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Es buena la del arquero, sigue el juego. Sale la pelota enorme, el trabajo del arquero. Decide reventar la pelota. Responde bien la defensa. Va a alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Ahí va la pelota en el área. ¡Y le pega con un tubo! ¡Es una sensacional tapada! A continuación, el lateral. Ayala. No aguantó la presión y se le fue la pelota. Ahí se le fue la bocha. Esto puede terminar en gol. Supera bien la marca. Atento, puede ser y está. ¡Gol! ¿Querías más? Ahí lo tienen. Tres goles formidables para este talentoso jugador. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Cuidado que puede terminar en gol. ¿La va a cruzar? La gran pregunta es a dónde iba el centro. Ese es el pitazo final. Vaya.